Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y vamos a ver qué mensajes pueden haber para ti con respecto a el amor o a el desamor. Vamos acá, saquemos aquí 3, 4 cartas y el corte. Fíjate tú esto, 2 arcanos mayores, importante en una pequeña lectura como esta, es una lectura quizás bastante controversial. Mira, esta persona, a pesar de que no tiene todavía decisiones concretas para una vuelta, esta persona siente en su corazón que necesita, que está como soñando. Es una persona que sí quiere, pero todavía no se atreve. Es alguien realmente bastante celoso, bastante duro de carácter, una persona que se impone por encima de los demás y quizás ese orgullo, esa forma de ser, esa gallardía que quizás tiene o ese ego no le hace ver más allá. Es una persona que hasta el momento no ha tenido decisiones, si te soy sincera, no ha tenido decisiones. Pero te voy a decir algo y que te quede claro. Esta persona vendrá a buscarte y vendrá a pedirte que por favor vuelvas. Te va a pedir por favor que vuelvas. Si es una persona que no tenía en su vocabulario la palabra por favor, esta persona sí lo va a tener que hacer. No le va a quedar más remedio. Aunque vuelvo y repito, ahorita, porque esta es una proyección a futuro, ahorita esa persona quizás no tiene la decisión de amor, no tiene decisiones, no le pasa por la mente el hecho de querer regresar o por lo menos de hablarte algo. Quizás a lo mejor hasta inclusive espera que seas tú quien tenga que buscarle, quizás, pero su corazón no puede engañarle o no puede engañar a nadie. Ese corazón está diciendo, esta persona está teniendo un sueño. Está buscando la manera de escoger qué va a ser para una vuelta. Y al final del camino, aunque tú no lo creas, mira lo que viene. Esta persona va a bajarse de su altar donde está y va a venir a pedirte disculpas, a pedirte un perdón, a pedirte que por favor verifiques todo, que te des cuenta si realmente todavía le sigues queriendo, que lo pienses. Es una persona, vuelvo y digo, de un carácter muy fuerte. Y sí, aquí la intuición es la que está aquí saliendo a relucir. Así que te pide el tarot que por intuición, por sentimientos y sobre todo intuición, lo pienses y tomes tu decisión.